conozco. Gracias, señora presidenta. En homenaje al tiempo y a todos ustedes, voy a ser breve y lo hago en virtud de que soy miembro de las dos comisiones, la de Desarrollo Económico, que es comisión permanente, y aquella a la que se hizo referencia, que es la comisión ocasional creada el 23 de agosto pasado, ya que hartos los ecuatorianos de ver todos los días muertos en carreteras y vías del Ecuador, resolvimos como plenario legislativo que una comisión ocasional le diera viabilidad al Consejo Consultivo de Transporte Terrestre. Y en la práctica, estimados colegas legisladores, y les ruego que me escuchen, en la práctica, las dos comisiones recibieron en su momento actores de la difícil problemática de la inseguridad vial que lastimosamente cobra vidas todos los días. Y en efecto, tanto la una como la otra comisión recibimos a sus actores, a empresarios del transporte, a peatones, a cicleros y sobre todo a organizaciones no gubernamentales, a fundaciones como Justicia Vial y CABAT, que se preocupan diariamente de generar el mejor espacio para que estos accidentes no se produzcan con la gran fuerza que ha estado ocurriendo en los últimos 10 o 12 años en el país. Y por supuesto, aquel Consejo Consultivo poco pudo hacer. Y ahí es cuando definimos en aquella comisión que debemos generar reformas profundas a la Ley de Transporte Terrestre e incorporar temas relativos a la seguridad vial infantil, que es penoso decirlo, pero muchos niños han perdido su vida en este país. Siendo así, siendo yo parte de las dos comisiones, aliento el hecho de que se prolongue la posibilidad, no solamente el plazo hasta el 14 de diciembre de este año, sino que se prolongue la prerrogativa de aquella comisión que la preside precisamente la presidenta de la Asamblea y que, por supuesto, deberemos tomar acciones con respecto a su reemplazo, ya que está asumiendo o asumido la presidencia de la Asamblea, para que pueda tramitar proyectos de ley y con esto concluyo, pueda incorporar los insumos que la Comisión de Desarrollo Económico ha generado durante muchos años, por lo menos 5 años o casi 5 años. De tal manera que exhorto a todos los colegas legisladores que le demos esa prerrogativa a la Comisión Ocasional, Comisión Ocasional de Transporte y Seguridad Vial, para que lleguemos a feliz término en el trabajo que hemos venido realizando. Muchas gracias, presidenta, muchas gracias, colegas.